Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les tengo el prólogo, y digo prólogo porque no es como una demo, sino es una parte un poco más extendida del juego, aunque obviamente se trata de su inicio. Es el prólogo de Dreamscaper, un juego en el cual nuestra protagonista al parecer vive sueños lúcidos en los cuales tiene que enfrentar sus pesadillas. Entonces nos van a permitir jugar un tutorial en el cual pues se supone que toma juego en un... O sea, nuestro personaje va a jugar un videojuego y obviamente ese tutorial se va a ver pixelado. Entonces, pues vamos a probarlo a ver. Para así pues tener un poco más de conocimientos del juego realmente. Así efectivamente es pixelado. Acá nos dice que nos movemos con WASD. Nos dice que interactuamos con F para coger elementos. Y aquí nos explican que atacamos con el mouse de derecho, ¿no? Dice que con mouse central hacemos un ataque alternativo. ¿Es verdad? Es un ataque bastante potente. ¿Esto qué es? Armas de rango. Asumo que voy a dispararle a este hombre. Si la tengo oprimida hago más daño, ¿ok? Entonces, lo que vamos a poder jugar aquí es el inicio del juego. Como les estoy diciendo, este no es el juego real. Esto es como un tutorial dentro del mismo juego. Que se supone que nuestra protagonista en este momento está jugando un videojuego. Dice que con esto mantengo y con esto devuelvo como el ataque. ¡Ah, qué súper! Hago como un contraataque, pero tengo que hacerlo en el momento justo. ¡Wow! Pero eso, ¿cada cuánto puedo hacer eso? Devolver el golpe. Bueno, no sé. Ah, ahí lo puedo devolver. Bueno, ahí lo tengo que tener. Es un poco, hay que tenerle un poquito de técnica. Aquí no pierdo vida porque como se supone que es un videojuego, no estoy perdiendo vida. Dice que puedo usar dos ataques lúcidos. Ella puede tener dos ataques. Son los que nos aparecen allá arribita. Y uno de ellos es el Q, que es el primario. Ah, está interesante. Dice que los ataques lúcidos tienen su propio... forma de restaurarse, ¿no? O sea, su cooldown, ¿no? Su tiempo de cooldown. Y dice que esto es para recargar tiempo lúcido y que con tap hago un efecto de tiempo bala. Así, ah, miren, se pone el tiempo súper lento, pero mi personaje sí mantiene la velocidad de ataque y de, pues, de todo. Está excelente. Dice que yo recojo lucidez al asesinar enemigos, al derrotar enemigos. Bueno, aquí nos explican que esto se puede destruir. Ay, pero ¿por qué no puedo cortar esto? Y esto es una llave y dice que nos sirve para abrir puertas. A ver, dice que algunos destructibles requieren bombas, o sea, esto no se puede destruir con espada. Toca colocar una bomba con Z, alejarnos y nos sale otra llavecita. Dice que algunos portales requieren tanto llave como bombas. Así es. Y finalmente... dice que puedo viajar rápidamente a un cuarto anterior usando M. ¿Es verdad? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, es que el juego... el juego se le dañó a nuestra protagonista. Vamos a ver ahora si realmente cómo es la aventura que ella tiene que vivir. Vamos a ver. Ahí se durmió y... va a caer en un sueño. Bueno, esto es como entre el sueño, pero esto es como una pantalla de carga, ¿no? Para pasar al siguiente mapa, por decirlo así. Está hasta interesante la forma en que carga el juego. Bueno, ella está cayendo en un sueño, pero se supone que ese sueño es lúcido y por eso ella lo va a vivir. Ella va a experimentar
El sueño va a sentir dolor, va a perder vida, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, ahí inicia. Ah, claro, acá ya no es pixelado. Bueno, uy, qué súper. Tenemos unos yoyos. Parece ser que tenemos unos yoyos como arma. Y vamos avanzando. Tenga su yoyazo. Uy, así está muy bueno para cascarle a todos estos manes. Ay, no, pero espera que me están golpeando. Así no paga. ¿O qué? Ajá, este es tu secreto. Bueno, lo chévere es que este ataque... esta arma tiene un rango alto de daño. Y aquí tenemos dos cuartos. Uno nos manda una zona de combate. Ah, juepucha, ya me metí, ¿ya qué? Ay, bueno, un bug ahí, no sé. Se bloqueó. Ah, no, ya. No, no, no. Ah, había un reto, ¿no? Que me decía que no usara mi armadura. Oh. No quiero que me golpeen, no quiero que me golpeen, no quiero que me golpeen. Oh, me están quitando mucha vida. Hay que dejar que agote las pelóticas que tiene este men. Listo, ahora sí. No he usado ni siquiera mis primeros ataques. Ey, por fin, esto es como vida. Ajá. Listo, golpeamos a este. Venga. Ah, no se muere. Ah, quería hacerle un ataque de esos lúcidos. No sé, esto es para explotar, ¿no? Así es. Listo, tuvimos una llave con la cual podemos abrir esta puerta. ¿Para dónde nos lleva? Hay varias puertas sin explorar. Y llegamos como a una zona en la cual nos dan, no sé, como ataques. Sí, como ataques. Dice que recupera 5 del daño, 5% del daño realizado. Pues está muy buena porque me ayuda a hacer que el daño que yo haga se convierta en vida, ¿no? Vamos acá y una vez a este cuarto, aprovechemos que estamos cerca. Ah, también acá nos dan una habilidad, a ver. Aquí esto mejora como nuestro poder de esquivar y esta nos mejora la armadura. Me gusta esta. Nos sube 5 de velocidad de ataque y dice que los ataques lentos son 20% más efectivos. Lo que entendí. Vamos de acá. Vámonos al cuarto este de acá. Esto es un puzzle. Esto es un puzzle.
Listo, lo tenemos, por fin. Creo que nos dieron algo acá. Era como una habilidad para intercambiar. Uy, qué yoyazo que le di. Tenga su yoyazo, mire. Wow, soy un duro. Ok, esto yo creo que nos sirve de alguna manera más adelante. No sé si toca volarlo a punta de bomba, ¿no? Nos dieron algo que nos agrega como veneno. ¿Hay algo más por destruir acá que yo no haya destruido? No sé, ¿será esto? Hemos gastado la segunda llave que teníamos como opción. ¿Esto es qué? Ah, esto nos va a dar dos llaves de regalo. Bueno, volvamos a un cuarto que no hayamos explorado. Sería este. Y vamos hacia arriba. Sería buena idea. Ok, acá me dice que tengo que derrotarlo sin recibir nada de daño y obtengo como un premio, ¿no? Ay, 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 que no, ni me golpee ni se le ocurra. A ver, ¿qué premio tengo? Una mejora al arma de disparo. Ah, qué chévere, es una resortera. Y aquí hay un tesoro. Más tesoros. Ahí me agregó como una habilidad pasiva. Volvamos por acá, que acá también nos falta explorar. Y este bicho es el que veo más difícil de todos. Ok, allá adelante hay un cuarto, pero ese cuarto me da... tiene una forma que me da a entender que ese es el jefe de esta mazmorra. Así que no vayamos todavía allá. Y primero terminemos de explorar las demás partes. Dice que destruye todos los destructibles en el cuarto. Uf, qué bien. Los vencí a estos dos. Dice que destruye todos los destructibles. Pues serán estos, ¿no? Ahí ya, lo hice. ¿Y ahora qué otro premio? Ven, recojo esto. Y ahora sí. Ah, cuchillo. ¿Lo puedo cambiar por mis yoyos? Pues sí, dice que puedo recoger más arena. Un 10% de más arena. Y 5 de ataque recuperado. Cambiémoslo a ver cómo es. Uy, esto sí es puro ataque ñero. Mire, ahí.
Y abajo, ¿qué es lo que hay? Una tienda. Asumo que con la arena, que es ese relojito que aparece ahí, es con lo que compramos esto, ¿no? Pero no nos alcanza para comprar las cosas de arriba, así que asumo que será esto lo que podríamos comprar. Creo que ahora sí ya estamos armados hasta los dientes. Entonces, asumo que tendremos que enfrentar al jefe de esta mazmorra, de este nivel. Quiero ver cómo puedo ver mis objetos. Ah, miren, Connie, me sale lo que tengo. Estos son como las pasivas. Ok. Ah, sí, tengo una resortera. Listo, pues vamos a ver. ¿Quién serás? A ver. Y ahí viene. Ahí viene nuestro amigo. Bueno, nuestro enemigo, ¿no? Porque... Uf. La piraña mueca. ¿Es una piraña mueca? No, no es una piraña mueca, pero quiero utilizar mis poderes con usted. ¡Wow! Vamos a tener el tiempo a ver si podemos vencerlo así. Uy, qué bien. Uy, pucha, le quité harta vida, pero también creo que me quitó vida. ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me quería tragar el maldito. Ah, con que queriéndome tragar. Vamos a ver si nos sirve. No va a ser la misma truco. Tengo que tener cuidado con esas bombas. Porque si me explotan, asumo que me vuelven una nada. Uy, este bicho no se deja ni tocar nada. ¿Qué va a hacer ahora? Uy, no, 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 no. No. Oh, Dios, esas cosas pegan muy duro. ¿Dónde está usted? Oh, no, 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 no lance más. No lance más. No lance más. No, 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 no. Oh, eso sí me está atormentando. A ver, va a dar la vuelta por acá. Ahí es. No, no le hace nada a ese cuchillito. No. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? 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 ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! ¿Qué es esto? Y maldito, ¿tú eres el que pone todas esas trampas? Bueno, lo bueno es que este ataque que tengo es muy bueno porque lo deja de una vez a turno, pero no este. De hecho, no dura mucho ahí. ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Ay, Diosito! A ver, ¿dónde estás, amigo? ¡Ay, ay, ay, ay! Va a volverla a hacer. ¡Ah, no, no, no! Tengo muy poca vida como para gastarla innecesariamente dejándome atrapar por usted. ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy! Me tocó las nalguitas. ¿Qué otro? Ah, no. Ya. Vamos a lanzar el ataque este. Ay, no. No, 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 no era ahí, bobo. Una bomba. Explotó. ¿Por qué? Ay, no me diga que se largó y ni lo toqué. No, ¿qué va a hacer usted? No. Oh. Uy, ese rayo sí está muy peligroso. No sé qué es peor, si ese rayo o las burbujas que manda. No, no, no. No, 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 no. Uf, tengo que esquivarlo, pero... A ver, aparece. Tiene varias técnicas usted, varias sorpresas. Se siente como un Dark Souls, pero en pantalla, en perspectiva desde arriba, ¿no? Bueno, la verdad es que no le estoy haciendo mucho daño. Miren, toda la vida que le he quitado, pero aún así siento que no. Le quité más al principio, iniciando. Aparece, maldito, otra vez. Ay, eso, esta habilidad sí que está buena. No, pero este cuchillito no le hace nada, es que no le hace nada. No, 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 otra vez, no, no. Uff. Le esquivé a tiempo. Temen, ¿qué creo que quiere hacer? No. Me lo esquivo, tengo que... No, puede ser que se haya alargado.
¿Y ahora qué me irá a hacer? No, 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 por favor, no. No me golpee. No me golpee con sus... Listo. Ajá. Te he esquivado, amigo. ¿Dónde estás? Aparece... ¡Ay, qué maldito! ¡No! Uf. La lucha está dura, dura, la verdad. Está difícil. Ya no pensé que fuera tan demorada. ¡Ay, es! Me va a explotar esto. ¡Ah, miren! Es que las granadas también le hacen daño a él. Lo vencí, amigo. A ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a tragar? ¿Te vas a transformar en Freezer? Ah, ¿qué vas a hacer? No, amigo, tú eres un sueño y te he enfrentado. A ver, ¿qué obtengo? Pues, recuperación de vida. ¿Vitaminas? Bueno, pues parece que hemos terminado con este jefe. Y nos elevamos, nos despertamos. Ok, amigos, hemos terminado con esta fase de prueba, esta fase del prólogo de Dreamscaper. Nos dice felicitaciones, juega de nuevo para, no sé, para tener nuevos sueños y ítems y... bueno, nos dice que gracias por haber disfrutado de este prólogo. Y que dice que la edición de soporte o de soporte estará disponible con el doble de ítems, doble de historia y un nuevo jefe para la experiencia. Obtiene la edición de soporte, continúa la aventura. Entonces, pues amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este prólogo de este juego que se llama Dreamscaper. Estuvo excelente, me gustó el juego, se siente como un poquito como a lo Dark Souls, pero tampoco con esa dificultad que lo caracteriza, pero sí, obviamente, veo que el juego requiere de varios elementos a tener en cuenta el entorno. Me gusta esto de las mazmorras, me gusta esto de los puzzles, está divertido, está interesante, de verdad está muy atractivo, espero les haya gustado mucho y recuerden, mi nombre es Fidel Aymil Cruz. Recuerden ahí comentar, suscribirse, darle like si les ha gustado este video. Y también vayan, descárguenlo. Está en Steam la demo, aunque no sé si la demo hacia el prólogo se parezcan o se... Bueno, se separen en algo, ¿no? Porque puede que la demo solo les permita hasta llegar hasta cierto punto de la mazmorra o incluso ni siquiera alcanzar a enfrentar el boss, pero aquí sí me lo permitió enfrentar. Entonces, bueno, muchas gracias y... Nos vemos en otra demo. Hasta luego. Bye bye.